Chicos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre qué debemos hacer y algunos consejos por si nuestra hembra de periquito ataca al macho. Y esto es algo que me habéis preguntado muchos, porque sé que muchos de vosotros pues queréis reproducir a vuestros periquitos y por lo general soléis ser principiantes y nunca habéis conseguido reproducir a vuestros periquitos, o es la primera vez que lo estáis intentando. Y muchos soléis observar que cuando el macho hace el cortejo, pues la hembra lo que hace es pegarle. El cortejo, si me preguntáis cómo es, pues vais a ver que es un movimiento muy fácil de reconocer. El macho va a mover la cabeza de arriba abajo, puede que los ojos se le pongan en blanco, que el iris se le haga más pequeño, ¿vale? Que tenga una pupila más pequeña también. Y vais a ver que el macho va a estar dando vueltas en la jaula de un lado para otro para llamar la atención de la hembra. La cosa es que muchos habéis observado que vuestras hembras, cuando el macho hace eso, lo que hace es pegarle, ¿vale? Cuando el macho se acerca a la hembra, le pega. Y yo os voy a decir que es algo que es totalmente normal. Y hago este vídeo porque sois muchos los que me preguntáis y así con este vídeo es como responder a todos al mismo tiempo. Por ejemplo, una hembra cuando está en celo no va a hacer eso con el macho. Va a ser muy raro que lo haga. Una hembra que no está en celo pues va a ser más normal que haga eso. Os voy a enseñar cómo sería una hembra en celo, ¿vale? Que en este caso todas mis hembras pues ahora mismo están en celo. Fijaros, ¿veis esa de ahí? La que tiene el cerio de color marrón. Voy a hacerle un zoom. ¿La veis? Pues esa hembra ahora mismo está en celo. Como veis, el macho que tiene justo a la derecha, antes la he estado cortejando, pero no lo he podido grabar. Entonces, como la he estado cortejando, veis, no hay ningún problema. La hembra no le pega, la hembra está, pues, por así decirlo, como que le acepta, vayamos a decirlo así. ¿Vale? Voy a seguir así para que los podáis ver un poco más. Pero si una hembra no está en celo, pues va a ser normal que le pegue al macho, porque la hembra no va a estar preparada aún para criar. Entonces, si vuestra hembra no está en celo, directamente es normal que haga eso. Si vuestra hembra está en celo y aún así le pega al macho, os voy a decir que es algo que también es normal, no os tenéis por qué alarmar. En este caso, muchas veces una hembra, a veces pues tienen que elegir entre varios machos. Como veis, yo en mi aviario pues tengo varios machos, ¿vale? No tengo tan solo uno. ¿Veis? Tengo un montón, pues ese de ahí es un macho, ese también, ese, prácticamente todos son machos, tengo muy pocas hembras, pero el caso, como veis, ahora mismo está ahí los dos machos que se están como peleando por la hembra, y es algo que es totalmente normal. Estoy intentando hacer esta toma para que veáis el cortejo, a ver si ahora les da por ponerse a hacer el cortejo, ahí los estáis viendo. ¿Veis? La hembra al macho amarillo sí que lo tiene ya aceptado, pero los machos que se le acerquen y que ella crea que no son adecuados para ella, pues les va, por así decir, a rechazar. Y su forma de rechazo es pegándole. En vuestro caso, si solo tenéis un macho y una hembra, pues dejadles tiempo, porque el macho aún tiene que ganarse la aceptación de la hembra. ¿Cómo se gana la aceptación de la hembra? Pues dándole de comer a la boca, para que la hembra vea que es un buen macho que podrá alimentar a sus crías. El macho pues tiene que hacer un buen cortejo, y a veces cuando son periquitos primerizos pues el macho aún no ha practicado lo suficiente el cortejo, ya que muchas veces vamos a ver incluso entre machos cómo practican, o incluso puede estar practicando con un palo o con un trozo de la red, porque los machos llevan muchas horas de práctica hasta conquistar a la hembra, por así decirlo, ya que el cortejo es algo muy importante en los periquitos. Así que yo os recomendaría que no os preocupéis por esto, que lo más seguro es que con el paso del tiempo, puede que pues un par de días, una semana o puede que incluso más, pero lo más probable es que la hembra acabe aceptando al macho, así que no os preocupéis ninguno de vosotros. Y de todos modos, si tenéis diferentes parejas, podéis probar a cambiar los machos y las hembras para ver cuáles compaginan mejor unos con los otros. Así que bueno, esto vendría siendo todo en este vídeo, chicos. Espero haber podido ayudar a todos vosotros. No olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.